Hola muchachos, bienvenidos a la temporada 10 de What The Fact Show. Hace 10 años empezamos a subir videos a este canal de YouTube y lamentablemente tengo unas malas noticias. Una cosa va a tener que cambiar. ¡Ya! ¡Ya cállate, Mox! ¿Por qué no le dices a toda la gente que he salido del retiro para convertirme en el nuevo presentador de What The Fact Show? ¿Qué hay? ¿Malditos degenerados? ¿Sí o no? ¿Sí o no que me queda mejor a mí? Así es, gente. Ahora olvídense del Mox. Ese frentudo que se le está cayendo el pelo y ya no tiene visitas. Ya es cosa del pasado. Hay que actualizar este programa. Y para actualizarlo, tenemos carne fresca. Carne fresca. Así que abróchense sus cinturones porque esto es What The Fact Show. What The Fact, Fernan, espera un rato. Ya. Mox, que te calles. Este ya no es tu programa, Boomer. Vete de aquí. Mi primer mandato como host y presentador de WTF Show es que lleguemos a los 5 millones de suscriptores. Mox tuvo una década entera para llegar. ¿Y en dónde estamos? Aquí. Sin llegar a 5 millones. Conmigo esto va a cambiar. Quiero 5 millones de suscriptores. ¿Qué sigo? 5, 10, 15, 20 millones de suscriptores. Además, ¿para qué quieren a un boomer viejo retrasado que odia a los animales? O sea, Mox odiaba a los gatos. ¿Quién en pleno siglo XXI odia a los gatos? A mí me encantan. Los gatos son sexys. Dios, qué suculencia. Es que míralo. Hasta se quita la mascarilla para que aprecien lo guapo que es. Si esto está más guapo que Mox, fácilmente podría conducir el programa ese gato. Además, últimamente los michis, no sé qué les pasa que se quieren poner hasta mamadísimos. Venga, michi, vamos a ver. Al suelo, eso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dame dos más. 8, 9, 10. Otra más. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, muy bien, Michi. What the fuck? O sea, mira esto. Pero si este Michi se está preparando para la nueva película de Rocky. ¿Qué son esos abdominales? Se hace más abdominales que yo. Y obviamente, más que el boomer de Mox. Pero olvídense de Mox. Ese boomer no va a regresar. Pero ¿sabes qué? Me impresiona. Pero los perros no se quedan atrás. O sea, mira este viendo a su dueña bailar. O sea, el perro está con una cara de... ¡Oh, shit! Ese perro sabe que a su dueña le van a meter terror, ¿ah? El perro sabe de que su dueña está en celo. If you know what I mean. Es que pasa y resulta que los perros son muy intuitivos. Tienen ese instinto animal. Los perros saben todo lo que pasa a su alrededor. Es más, los perros reconocen cualquier palabra clave. Alright, shopping list. Bread, milk, pasta, eggs, mayo, cocaine. Just kidding. What the fuck? ¿Viste la cara que puso el perro cuando le dijeron cocaína? Mayo, cocaína. O sea, le dijeron leche, huevo, cereales y ni se inmutó. Pero escuchó cocaína y... ¿Pero qué está pasando con los animales? Ese perro es un perro drogadicto. Pero no lo culpo. Porque aquí los que me están viendo por ahí yo sé que le han de dar al crack cocaine. Pero ya en serio, si cambiamos de tema, ¿qué te parece si hablamos de flacas ricas? ¡Ey! No me culpes, que yo soy hombre, no parezco, pero soy hétero. Y también me gusta meter terror, como esta chica. ¿What? No. Hasta aquí pude sentir lo sad y la tristeza de la chica. Ella con sus ganas, es que se le nota en sus ojos. Tenía ganas de que le metieran terror, pero el chico simplemente tenía frío. Tiene que ser tremendo Gatorade, porque un soldado que se respeta, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera, carajo. Así que recuerda, consejo de Fernancito, cuando ya no te quieran meter terror, ahí no es. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero no importa, mejor miremos a esta flaca rica tratando de seducirme.
Okay, let's go. You look really hot. Really hot? Yeah. Turn around. Spin for me. Señor Jesús bendito, la sangre de Cristo se rompió. Se rompió toda la cara. Ese es el problema con ser una flaca demasiado rica, porque quieres impresionar a todo el mundo. Aunque te voy a ser sincero, a mí no me hubiera molestado ser el perrito sobre el cual cayó. Me hubiera encantado, de hecho. Además, chicas, dejen de hacer eso. Son guapas y hermosas. No tienen por qué hacer esos actos y esas volteretas tan peligrosas. Además, ¿sabes qué es peligroso? Meterse el dedo en la nariz. ¡Hoy, hang hoy! ¡Madre mía! Pero es que se metió el dedo hasta el cerebro. O sea, mira cómo lo goza, cómo lo disfruta, cómo lo siente. Y además, toda la gente le está tocando la bocina, le está tocando el vidrio y ni siquiera se inmuta, ni se da cuenta que la están grabando. Eso simplemente nos dice la calidad y la cantidad de gente rara que nos podemos encontrar en este mundo. Hay de todo, cosas rarísimas. Y más raro son aquellas personas que te asustan cuando van a cantar. A mí me asustan. Mira esto. ¿Pero qué carajo? Parece que le va a dar un infarto. O sea, esta tiene que ser la peor forma de despertar a un ser humano en todo el planeta. Si hasta parece que siente que le están disparando en el corazón. Y no entiendo cómo pasamos de hablar de flacas ricas a personas que casi les da un infarto cuando los despiertan. Pero ¿sabes qué? No importa, porque esto no tiene sentido, porque esto es What the Fact Show, tu show favorito, bizarro, absurdo y sin sentido, con tu nuevo presentador estrella, Fernan Flox, más joven, menos boomer y con menos frente, y por tanto, un éxito. Y bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video te haya gustado y ya sabes que le puedes dar clic al botón de me gusta, porque me encanta cuando te gusta. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Tengo reservado el hotel, pero ¿dónde está Diana? Nos vamos a ir. Somos dos desesperados. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Siempre quise decir esa frase. Ahora sí, me voy, mosquito.